El Skoda Kodiaq es un modelo completamente nuevo, con carrocería tipo todoterreno. Disponible con 5 o 7 plazas, con 4,7 metros de longitud y un peso de 1.527 kilos. Aunque este vehículo no está pensado como un todoterreno, una altura libre al suelo de 194 milímetros y la tracción total le permiten circular por zonas relativamente complicadas. El Skoda Kodiaq está construido sobre la plataforma modular MQB, que usa el grupo Volkswagen para sus nuevos modelos de motor transversal, como el Tiguan y el Seat Ateca. Las características que identifican al vehículo se recogen en diversos puntos de la carrocería. El número de bastidor, troquelado en el larguero superior del pase de rueda derecho, y en la placa del constructor, un adhesivo pegado en la parte inferior del pilar B derecho y troquelada en la zona inferior izquierda bajo el parabrisas. 5 son los posibles motores en este modelo de Skoda, 3 gasolina y 2 diésel. CESBIMAB ha probado el Kodiaq 2.0 TDI con motor diésel de 150 caballos, tracción total y cambio de marchas automático DSG. La tracción total, conectable automáticamente mediante un embrague multidisco, se acopla cuando las ruedas delanteras patinan. Está disponible para los motores de 150 o más caballos. La tracción delantera es la única posible con motores de 125 caballos. Este modelo tiene un equipamiento muy abundante, desde elementos decorativos a otros relacionados con la seguridad y la asistencia a la conducción. CESBIMAB ha probado un Kodiaq con el nivel de equipamiento Style, el más alto de la gama, con muchos extras. También dispone de una banqueta en la tercera fila, a la que se accede adelantando el asiento de la segunda, para que atrás puedan viajar dos adultos, dejando los asientos de la segunda fila en una posición intermedia de compromiso. La segunda fila se puede desplazar unos 17 centímetros y sus respaldos colocarse con distinta inclinación. El maletero en este modelo es grande, con 650 litros de capacidad. En sistemas de ayuda a la conducción, de serie u opcionalmente, lleva alerta por cambio involuntario de carril, detector de vehículos en ángulo muerto, programador de velocidad activo, sistema de aparcamiento semiautomático y un conjunto de 4 cámaras que generan una vista cenital del vehículo y sus alrededores, Area View. Está dotado también de frenado automático al retroceder si hay un obstáculo y de frenado de emergencia en ciudad, adicionalmente con detección de peatones. En el lanzamiento de este nuevo modelo SUV de 7 plazas, Skoda hace una apuesta firme por la tecnología del grupo Volkswagen.